Jessica. ¿Qué? Verdad o reto. Verdad. ¿Quién te gusta de los que nos juntamos? A ver, tienes que decirnos. Ay, no, no, no. Mejor reto. Ay, no, eso es trampa. No, eso es trampa. No se vale. No se vale cambiar. Yo soy una persona. No, 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 y no me has dado tiempo de disimularte. Te quiero amar, que por un beso pueda conquistar el cielo y dejar mi vida atrás. O así, aquí, así. Ya vamos a poner la olla. Rafa, deja de comer. No, pero tengo hambre. Ay, ayúdame. Ajá. Sí. Ay, sí, cómo no. ¿Y la prejuiciosa dónde quedó, eh? No soy prejuiciosa. ¿Estás segura? Es que... no, no sé, yo... digo, es que mis amigos... no sé. Sí, sí. O sea, sí, si quieres no hay problema. Ok, ok. Va, entonces, pues, les voy a decir y armamos una comidita, algo aquí, ¿vale? Ok, te mando un beso. Bye, te quiero. Sí, ni pedo. Ok, Dani, ya lleva aquí más de una hora. Ay, ¿alguna vez has ido a un Starbucks o un Internet Coffee? Ay, claro, claro que sí he ido. ¿Y cuándo te tardas leyendo tus rollos románticos y...? Con el novio, simplemente. Ay, por favor, Dani. Eso no es lo mismo. Yo no hago rituales satánicos con animales, no esas Ay, calma, tú eres para la grande tuya. Ay, claro que no. Debe haber salido en algún noticiero o algo así. Che. Che, loca. Oye, sí, dime. ¿Puedes servir otro, por favor? Claro que sí, igual, ¿natural? Sí, porque en un rato va a llegar otra persona, por favor. Claro que sí. Hola. Hey. Dijo que viene otro. Sí, Dios mío, los van a matar. Está bien, ya, púrate todo lo que quieras. Ok, está bien, pero déjame atender, que tengo una orden. Pero mientras escóndete en el baño, no te vayas a hacer algo. ¿Qué onda, Rafa? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿A qué hora es lo de mañana? Ah, pues va a ser aquí como a las 5 más o menos. Órale. Oye. ¿Qué pasó? ¿Tú te consideras prejuicioso? Creo que no, pero ¿quién no lo es? Digo, y ya te gané. Ay, ay, ay. Au. ¡Qué pendejo!
Entonces en eso que llega su novia o su esposa, yo qué sé, con un bebé, era la cosa más tierna que podía existir. Y la, mientras tanto la loca de Jessica, ay, se estaba debrayando, que no, casi casi que nos iban a ofrecer un sacrificio o carnitas, algo así, Cha, pinche loca. La verdad es que sí. ¿Y cuándo con los demás? ¿No que iban a venir? Pues sí, iban a estar aquí, aguántame tantito. A ver, ¿para por son ellos? Ah, es Marian. Yeah. Bueno. Ah, hola, sí. Ah, ¿ya estás afuera? Ok. Vale, espérame tantito y voy por ti, ¿va? Ok, voy para allá. ¿Me puedes pasar mi teléfono, por favor? Gracias. Bueno. ¿Qué onda, Jessica? ¿Por qué no has llegado? ¿Dónde andas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te gusta Rafa? Bueno, no te entiendo. Luego hablamos, ¿sí? Sale. Bye. Que no puede venir. Oye, amiga. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. ¿Qué no los emos solo salen con otros emos? O bueno, a esa teoría. Bueno, es que yo no soy emo. Ok, entonces ya me confundí. Bueno, es que a mí solamente pues, me gusta vestirme así, las rayitas, los corazoncitos y cosas así, vestirme a la moda. ¿Y en la calle no te dicen nada porque andas a la moda con corazoncitos y cosas así? Pues sí, a veces. En la escuela así como que me dicen pinche emo y cosas por el estilo, pero la neta, pues es X, pura gente prejuiciosa. Sí, de hecho. Ya ves por qué ando con ella. Wow. Deberías de hacerlo. Está padre. Pues sí, igual sí, Oye, me disculpan tantito, es que tengo que hacer una llamada. Claro. Bueno, Jessie.